Tenim el nostre Canyita Brava fent de bolet o no? És fals, és impossible, és impossible. És impossible que Espanya creï ocupació. Crear ocupació, impossible. Abans plourà d'avall cap amunt. Las primeras impresiones, pues es lo que siempre cuenta, que el físico, el moño, los zapatos... Vaya, que no es que lo diga yo, sino que lo dicen los inteligentes, el este, los científicos. Simplemente son para dar soporte o dar techo laboral a todos estos cientos de mamavergas que han estado chupando durante años a la sombra de los presupuestos públicos. Hay gogos que son sutiles. Luego está la golfa, que es la que pone boca de mamona. El paro tenía que ver. Subí el paro y menos personas para que tenga todo el trabajo. Y dejarse de mariconada, que es una catástrofe. Tiene la misma barriga, ¿eh? Es igual. Es la mateixa panxa. Es petit, també. Es petit. Com ell, tot igual. Encaixa perfectament. I la Leti. I la Leti amb el Sarrell és igual. També, també. Ara li dóna pels refranys a la Leti. Marzo, Marzán. Por la mañana, cara de rosa, y por la tarde, cara de can. Pues no tienes pistas en la manzana, que no estamos a las maduras y a las manzanas, ¿eh? Color corelito, el cuento que nunca se ha acabado. Color corelito, el cuento que nunca se acabó. Como dice el otro, aquí me la como y yo no me la guiso, ¿vale? Aquí me la como y yo no me la guiso. Y yo te voy a decir el otro pan. Venga. Yo no soy muy importante, soy lo que soy. Este es bueno. Este es bueno. Yo no soy importante, soy lo que soy. Obra mestra. No rima, pero es bueno. Es que tenía cuatro o cinco, que son obras mestras. No, sí. Ha roto a Juan Palomo, porque él no se lo guisa. A las duras y a las manzanas. A las duras y a las manzanas. Es que ho barreja tot. No serà dislèxic o alguna cosa? Perquè et dona una sensació per Espanya a l'hora de... Rebecota, el de menys és la possible dislèxia. Però és que dius... Està molt segur, ella, perquè cada cop amenaça... Sí, perquè apunta més amb el dit, com dient... Un moment que el refranero... Controla. Jo no me lo como, jo me lo guiso. O sigui, és de gel. Però és que la unió és letal. La unió canyita més frases fetes. No, i estan agraïts perquè després dels comentaris d'aquest programa han sortit dues vegades a La Vanguardia, a la columna del Sergi Pàmies i també la del Víctor Amela. Desde que Alfonso Arús, querido Cañita, nos pone en su teletulia, nuestra fama está aumentando más rápido que la cuenta corriente de Bárcenas cuando era tesorero. De hecho, en el diario La Vanguardia, dos columnistas, Sergi Pàmies y Víctor Amela, nos citaron recientemente. Porque no se están apoyando. Nos están apoyando, claro que sí. ¿Te sientes presionado? No, yo no estoy presionado, ni estoy impresionado, ni estoy en espanto. Nada más, no tengo más palabras para hablar con ellos. Con mucho agradecimiento de Cañita Brava. Agradecimiento. Tu agradecimiento ha quedado de manifiesto. En la puntilla. La puntilla, sí, Cañita. Quan li diu estàs pressionat, diu que no, el tio va sobrat. O sigui, fixa't que va com... No sé lo que és la pressió, és com Cruyff. No, no, pressió, ¿por qué? No, no, però és que creo que no dice pressionado, creo que dice impresionado. Sí, és que a l'espanya li diuen impresionado. Sí, sí, no estoy impresionado. El diccionari espanyol Cañita, Cañita espanyol... Sí, porque él no se impresiona fácilmente. Que no me quedan palabras. Això és una fita, eh? Jo, aquest programa... Aquest programa tingui el ressò. És igual, és igual. Bueno, ja us sortiu vosaltres en aquest programa. Es veia les vostres improves, que estaràs content en la Galícia. Ara, per mi, aquest és un descobriment relatiu. Relatiu perquè Cañita Brava és el primer descobriment de Chicho Ibáñez Serrador. Després ha sortit a molts programes. Nosaltres també hem viscut de Cañita barrejant la realitat amb la ficció, perquè Cañita Brava era aquest senyor.